Que os traigo el siguiente vídeo de Pokémon Negro Tourney Lock. He estado leveando un poquito más, como habéis podido ver. Hoy sí que lo he añadido porque han sido entre 20 y 30 minutos, creo que
bueno, no sé, entre 20 y 30 minutos. ¡Punto final! He metido a Cabrera, como podéis ver, porque he pensado que... el otro era débil al tipo lucha, y ya tengo suficientes Pokémon débiles al tipo lucha como para tener incluso otro más. Así que nada, he recapacitado y he sacado a Cabrera. Lo he leveado un poco, no lo suficiente, ni de coña, pero ¡ey! Aquí está. Y ahora tengo que resisten el tipo lucha a Sier, Adolf y Cabrera. Ninguno de los tres está en su full potencial, pero ¡ey! Ya lo veremos. Un saludo a Takamichi, muchas gracias por ser miembro. Ya no creo que falte mucho, ahora que lo pienso, de esa membresía de full apoyamiento. No sé. Pues ahora sí vamos a avanzar el juego, no como en el último capítulo que lo que hice fue desvanzar. ¿Qué? No. Solo tengo 4 match repelentes. Ay, y sigue usando ese el último que tenía, vale, ahí pues muy bien, lo que tú digas, señor. Okidokio. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Entrenadores y más entrenadores. ¿A qué nivel? Vanillish al 35. Me alegro de haber leveado más aún. Tiramos de avalancha. Él usa mofa. No te preocupes, Vanillish, vas a morir de una avalancha. Adiós. Gozorita va a morir. Mira, le haré tijera X mismo. A tomar por culo. Le he dado a Cabrera el repartir experiencia y así el tío va a ir subiendo sin tener que usarlo. Cuando está al 30 y pico, que ya lo pueda usar, pues ¡ey! Lo uso. Si no, pues nada. ¡Vámonos! A ver, no vaya a ser que haya cosas por aquí. ¿Qué escondes, tío? Una hiperpoción y la tenías aquí escondida. En fin, gema eléctrica. El repelente dejó de hacer efecto. Tendría que pillar más, pero bueno, confío en que sean suficientes. Voy a pasar de esta porque tiene pinta de tener Pokémon luchosos y no quiero luchar contra osos. Esto es un entrenador por cojones, no, pues esto sí. Voy a esquivar todo eso. Bueno, esto no, esto es un polvo estelar. Pero el resto los voy a evitar. Mira, objetito. Piedra lunar, tengo ya 3, creo. O 2, no sé. ¡Oh! Al final he tenido que pasar por al lado, tío. Subat. Bueno, si es un Subat, ¿tiene otro? No, es su único Pokémon, pues Subat va a morir. Pim pam pum, barabam, pim pum, bocadilla de atún. Y qué rico está. Vamos a comer, hay que nutrirse, hay que nutrirse. Esas nalgas. Viento aciago. Mejor que tinieblas, sí. Sí. Mucho mejor que tinieblas. Vale, pues. ¿Qué escondes, videojuego? ¿Aquí? ¿Un polvo estelar? Perfecto. El resto, ni puto caso. Mira, un objeto aquí. Max poción. El objeto que está oculto, imagino que está por ahí abajo. Así que ya lo pillaré. El repelente ha dejado de hacer efecto. Voy a no usar repelente durante un rato. ¡Ese! ¡Ese me robó la cartera! ¡Ese! Quiero decir, ese es el que me curará los Pokémon. Ubats salvajes. ¿Esto qué EV suben? Da igual, los mato de una, así que... Que no dan experiencia suficiente. La vida. Daba por hecho que esto era un combatiente, pero no me ha dicho nada, así que... ¡Oh! No, esto sí que no, tío. Esto sí que no. Si me puedo ir, mejor. Vamos a usar repelentes como hemos hecho hasta ahora. No pensaba yo en los Pokémon fuertotes estos. Elixir. Elixir para vivir. Esto sí que es un entrenador, pero mira, hay un objeto, lo veo tan claro que es que no puedo esquivarlo. Excadrill. Es una putada. Es una puta putada. Estoy a mayor nivel. Mira, si me matas, es que te tengo que... Ah, mira, usas avalancha, perfecto. Yo no voy a usar avalancha, voy a usar terremoto. Mucho mejor. Y esto es más Pepe. ¿Valió la pena? Tú dirás. Bueno, lucha conmigo, que después me vas a curar. Creo que es literalmente lo que ha dicho él. Vale, pues Duosión con tijera X fuera. Y otro Pokémon va a ser un Gozorita de esos. ¿A que sí? Ah, Musharna. Bueno, casi. Casi, ¿eh? El tipo lo he adivinado.
Ah, usas una hiperpoción. No pasa nada. Se ha hecho un crítico que te ha reventado igual. Vale, ¿me curas? Gracias. Arriba. Arriba hay un objeto. Pues nada, tengo que ir por el señor ese, por donde está el señor ese. No hay más cosas. ¡Qué miedo me da, tío! Un puto montañero. Wubat. Eso está muy bien. Montañeros con Wubat siempre son bienvenidos. Yo lo que no quiero es que me saque el típico tipo lucha. Ni tipo tierra tampoco. El tipo tierra no lo llevo muy bien. Voldore... Tengo esperanzas en sacar a Cross, que me haga avalancha. Ando antiaéreo, mejor aún. ¿Ah, sí? Bueno, te voy a matar con cuchilladita. Chiqui, chiqui. Vale, Cabrera sigue subiendo niveles. Eso está muy bien. Ya está muy cerca del 30. Dentro de nada ya lo podré incluso usar y todo. Este tío me da miedo. Repelente. Ah, vale, iba a decir es el último, pero no, me quedan dos. ¡No! Vale. Hogwarts ya no es un lugar seguro. No. Le daba hacia la derecha, pero muy tarde, tío. Me he dado cuenta. Gurdur. Qué bien. Qué bien. Tiene otro Pokémon, pero meter la trampa rocas me parece un poco... Bueno, imagínate. Venga, va. Guardia baja. A Rikitaun. Tiraré de cuchillada, que es lo único que no lo resiste. Avalancha... Me quita bastante, pero... No lo suficiente. ¿Eso qué es? ¿Corpulencia? Vale, pues ya está. Está muerto. ¡Gracias! Lo llega a hacer eso al principio y la hemos liado, pero... Bien, eso significa que le he quitado la robustez. Joya de luz. No solo es débil, sino que es poco eficaz, sino que... En fin, una mierda que te comas. Ok, vale. Yo no creo que quede mucho. Y si queda mucho, pues me voy a cagar en Dios. No sé para dónde ir, tío. Es una mierda todo. Lo que Llevo solo 8 minutos grabando. Joder, claro, es que he estado leveando un buen rato yo y... ¿Qué es esto, tío? ¿Puedo dormir? Por favor, dime que puedo dormir. ¿El PC puede usarlo? No, nada. O sea, que es inútil. Muy bien. Vale. Lo que voy a hacer va a ser... Mira, volver hacia atrás. Ah, este es un objeto, por cierto. ¡Proteína! Voy a ir a curar al señor ese. O sea, voy a ir al señor ese a curar. No, no es que yo vaya a curarle a él. Es que voy a ir a él a que me cure a mí. ¡Gilipollas! ¿Qué te crees? ¿Pero tú quién te crees que eres? Tu novia. Mientras pueda escapar sin problemas, no hay demasiada queja. ¡Corre, niño! ¡No! Al final me he tenido que parar ahí, tío. Un Pokémon, Souka, Souka, Souka. Pues cuchilladita. Demolición es neutro. ¡Toma! Al final se la ha comido bien. Adivina quién va a curar otra vez. Ay, Voldore salvaje. Estoy a punto ya de llegar al nivel 40 y al 41 la velita va a evolucionar. Eso está bien piola. Oh, ¿no puedes escapar? ¿Quieres que te mate? Yo te mato. No te preocupes. Si tú lo que quieres es una avalancha de piedras rocosas en tu puta cara, ¡las tienes! Solo pídelo. Tengo algunos Pokémon con solo 3 ataques, porque les quité las MOs. No les enseñé nada, pero... Tampoco tengo gran cosa para ellos. Así que... Ahí están. Vale, ahora ya he luchado contigo, ya no tengo que esquivarte más.
Eso está muy bien. ¡Hombre, Cupchu! Salen Cupchus aquí dentro. ¡Qué curioso! Vamos a matarlo. ¿Qué me tocó? ¡Hostia! Un Cupchu habría sido la polla. O un de esto. Me tocó el Boldore que total murió leveando. Es que es lamentable. La vida. A ver, ¿qué escondes? ¿Qué hay aquí? Ups. El equipo malvado. Vamos a no pasar por allí momentáneamente, güey. No quiero problemas. ¡Un Cupchu otra vez! ¡Dos Cupchus seguidos! ¡Matémoslo! Antes de que ponga huevos. ¡Corre! Aquí está, el objeto secreto, nada más y nada menos que un... ¿No? ¡No hay nada! Es más arriba. Pues no es por aquí, aquí no hay nada que hacer. Boldore, Boldore, hijos de puta. Mira, lo que ha conseguido esta serie es que Boldore y su familia entera ya no me guste tanto. ¿Quién les manda a morir, tío? Yo, jiji. Vale, ¿aquí he llegado a ir? No. Si buscas así donde no hay nada, seguro que encuentras algo bueno. Seguro, vale. Tengo un Zaori, que es lo que me ayuda a hacer esas cosas sin tener que estar yo perdiendo el tiempo como haces tú, señor. Así que, dispense usted, pero eres tonto. Eres más tonto que tonto man, yo qué sé, tío. ¿Qué es esto? Oh, vamos a traer aquí a nuestro Eevee para que evolucione a Glaceon. ¿No te lo dan? No te dan un Eevee ni nada, ¿verdad? Son unos hijos de puta todos, hombre. Y ahora esto. ¡Es un Eevee! ¡Has encontrado un Eevee salvaje! ¡Gracias! ¡Ojo! No está mal, no está mal. Vamos a echar un vistazo a las MOs. Ya antes lo he dicho, llevo pensándolo desde entonces. Retroceso, excavar, Torment. Primero, ¿a quién le falta algo? Este lo tiene todo, este lo tiene todo. Este le falta un ataque, este le falta un ataque. Vale, solo los dos chiquitanos estos, los más pequeños del equipo. Ok, pues... pues no sé. Como no le enseñe tóxico a alguno, aunque sea... ¿Tóxico dónde está? Por cierto, sé que lo tengo. ¿O no? ¡No tengo tóxico! ¡Lo que tengo es puya nociva! Pues... fuego resplandeciente tipo acero especial. Que sea especial es un poco lamentable, pero de hecho nadie, ni siquiera Cross puede aprenderlo. Pues nada, tío, eres un tonto, Freddy. Es que ves, no sé qué enseñarles. Están bien como están. Relativamente. ¿Qué más hay aquí? Aparte de esto no hay nada más, ¿verdad? El foco resplandor este y... el resplandor. Y nada más. Pues nada, salgamos. Vayamos ya... a donde estaba la gente mala. Y Cheren, que es el peor de todos. Le odio. Que siempre me termina matando a alguien. El muy hijo de la gran... chiringada. Chiringada. Chiringada, ¿eh? De Cheren, chiringada, claro. Qué gracioso eres, tío. Ya lo sé. Es que si no me lo dice ella, no lo tengo que decir yo. Ella solo hace comentarios despectivos hacia mi persona. Ahora va a pausar la serie o lo que sea que esté mirando. No. ¿Qué eres? ¿Tonto? ¿Te gusta ser tonto? Un poco. Pues yo, mi gente, no sé cómo acceder a esa parte. Con lo cual, supongo... a lo mejor es por aquí a la derecha y hay más cosas, pero... también lo que espero... aparte... bueno, va, cállate. Vaya fuerza, pero es que vuestros Pokémon, bla, bla, bla. Hay que matar a toda esta gente. Ay, sí, el señor N, no sé qué. ¿Me puedo ir? No quiero combatir. Es que si hay combate contra él, me la suda. Voy a no combatir. Paso, tío. Hombre, ¿y tú quién eres? Carrasco Encina. Oh, eres tú, tiesita. ¿Cómo está Crossle? Que te den. ¡Oh! ¡Oh, Yukoba! ¡Primer Pokémon de ruta! ¿Qué ruta es esta? Ciudad Teja. ¿Esto es Ciudad Teja? ¿Es Ciudad Teja? ¿Eh? Vale. Pues aquí vamos a capturar al mejor Pokémon de la historia. Lo sabéis. ¿Verdad? ¡Primer Pokémon de la Ciudad Teja, que es nada más y nada menos que uno! ¡No lo quiero! ¡Ni muerto! Pero es que me da igual. Ahora voy a tener los dos, porque los este es legal y lo...
¡Los puedo evolucionar a los dos! ¡Sí! Pero yo quería al puto ese, al Rafita, al Rafa, Rafael, al... ¿Lugilás? ¡Sí! No. La suela de zapato. El Pokémon de tipo tierra eléctrico. Que en Galar es de otro tipo. ¡Stunfisk! Pero me ha tocado una puta mierda, así que nos conformaremos con lo que tenemos. ¡Mayabol! Es que esta mierda que entra. Bueno. Vamos a evolucionarlo. Este Pokémon se va a llamar... No tengo los comentarios abiertos. Muy bien, tía May. La verdad es que cualquiera que te viera... Voy a pillar los comentarios. Aunque ya se ha subido el vídeo número 13, voy a seguir pillándole de los del capítulo 12 porque dije que pillaría muchos comentarios de allí. Aunque ya me estoy quedando sin. Taimal de Esther puede evolucionar con Prieda Solar. Primero que todo, buenos días. Segundo, escribe bien. No se escribe Taimal, se escribe Tiasmile. Y Prieda es piedra. Sé que escribís con el móvil y que es difícil. Vale, bueno, no pasa nada, te lo perdono. Jorge López. Jorge. En este canal te llamas Jorge. Y lo siento, pero te ha tocado ser lo que te ha tocado. En Ciudad Tejqueja, un Shelmet llamado Jorge López. Vale. Vamos a ver qué objetos tenéis por aquí. Aquí hay uno. Aquí arriba. Aquí. Un Max Revivir. Lo más útil que he visto en mi vida. Mira, os demostraré lo que quiero. Aparece en Shelmet. Eso está re lindo, pero... No voy a salir de aquí hasta que me salga el Pokémon. De hecho, no puedo hacer ni siquiera surf aquí. Esto es una mierda. ¿Por qué no puedo hacer surf? ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Oh! ¿No podrían aparecer más de estos, tío? Es que es el dios Pokémon número uno, number one in the house. No, me tenía que salir el bichito. Como no tengo ya suficientes bichos... De verdad... ¿Por qué tiene que ser ilegal pegarle puñetazos a la pantalla? Como hacen los streamers famosos. ¡Pah! Una seta, ¿no? ¡Oh, turno ball! Bueno, vamos a rodear esto. Tiene que haber algo por aquí. Míralo, míralo, míralo. Joder, es una lástima que tenga que ser invierno para poder llegar aquí al resto de cosas. O invierno o incluso... No sé, esto parece que tiene que ser un lago, llegado a cierto punto. En fin, le van a dar por culo. Vamos a evolucionar a los bichitos. Mover Pokémon, a ver. Ay, en mi capítulo de hoy... sí, el capítulo 17 no ocurrió nada o no lo apunté. Yo creo que este es el 18. Espera, lo miraré. ¿Cuál es? Sí, es el 18. Vale. Ha evolucionado a alguien, ¿verdad? Y yo, por favor. Cross, fuera de cámara. No ha evolucionado nadie. Claro, no, ha evolucionado, pero cuando estaba leveando. Es que como ha sido todo seguido, para mí es en el mismo vídeo, pero no. Ha habido un corte. Vale. Bichito, ven aquí. Mirad cómo está este, al nivel 37, ¿vale? No está nada mal. Lo que pasa es que, claro, me preocupaba el tipo lucha. Vamos a meter a este mismo. Durante un momento voy a poner aquí el cambio que he hecho. Cambio... Shell... Met. Y ahora lo que hay que hacer es simplemente simplemente subir niveles. ¿Cómo está mi compañero Adolf? Lo que puedo hacer es, mira, Cabrera, dame el repartir experiencia, se lo doy a Jorge. Y a Adolf le doy el huevo suerte, que está aquí. Vale, y tienen que subir un nivel cada uno. Así que voy a... Hostia, y Pálpito también aparece aquí, de verdad. Y me tenía que tocar a mí el bicho. Pues no soy feliz para nada con esto que me acabas de decir. ¿Y GX cuánto...?
Vamos muy bien. Baja la velocidad. No pasa nada. Bueno, tendré que combatir varias veces contra esta puta gente, pero... Pero bueno, es que aquí no aparecen audinos, ¿verdad? Una putada. Vas el ataque especial, pero ¿tú de qué vas, tío? Si tuviese... Es que he gastado todos los caramelos raros. Los podría haber usado para esto, sinceramente. A ver... Ah, por cierto, ¿qué vendes? Ventisca, trueno y llamarada. Ventisca, trueno y llamarada. Pillaré llamarada porque tengo un Pokémon que lo voy a aprender seguro. Bueno, suficientes. Más Repel, pillaré 30, yo qué sé. Y ahora voy a vender... ¡Pansu! Voy a vender todo lo que tengo que vender, que son bastantes cosas. A ver, a ver, a ver, a ver. Cuerda, escapar el corazón, más rápido. Miniseta, por ejemplo. La que creo que se puede usar para algo, no sé, tío. Siempre tengo mis dudas. Las pepitas, la perla solo tengo una. Perla grande tengo dos. Ya piedra, agua y todo esto ya no. Polvo estelar, 3. Para ti. Seta aroma, no me apetece. Seta grande, te la comes. Trozo de estrella, solo uno, pero te lo comes. Y ya está. Vale, ¿cuánto dinero me ha quedado? ¿Cuánto dinero me ha quedado con esto? Vale, no está mal. ¿He curado? Voy a curar por si acaso. Creo que no había curado. ¿Este señor con sombrero? Oh, sí, 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 taco sombrero. ¿Qué? ¿No tendrás algún mineral que me pueda traer de cabeza? ¿Mineral? Por ejemplo, una gema eléctrica. ¿200? Paso, tío. Prefiero tener la gema que tener 200. Ya, si necesito dinero ya venderé cosas. En el otro campo de allí hay algo. ¿En serio no puedo hacer surf? Pero si ha aparecido antes un tío ahí. A ver, tijera X. ¿Veis cómo aguanta este hijo de puta? ¿Y el daño que hace? Havix. ¿Ahora? ¿Qué ha dicho? ¿Ahora es de tipo tierra? ¿O ha perdido el tipo tierra o algo así? Bueno, plumerazo. Ahí lo llevas. Solo... Es que solo tiene que subir un nivel, tío. Es... Ya te digo, ojalá no hubiese usado los caramelos raros. Es que me da palo avanzar y que haya combate importante. No, no lo sé si hay combate importante. No quiero saberlo. Por las malas. Quiero saberlo por las buenas, pero... No por las malas. Tenemos una guía que podría mirar. ¿Dónde? Acabo el combate y me miro la puta guía. Camuflaje, Federico. Camuflaje. Vale, tengo que mirar esto que es. Ciudad porcelana. Vale, Camus, no sé qué. Pueblo Biscuit, eso no sé qué coño es. Se llega en tren desde el metro Batalla. Ojo, ojo que hay que ir al pueblo Biscuit este raro, eh. Que se os aguante, vas a no morir. Bueno, no te preocupes. Nah, pero ahora iremos. Un momento, bosque perdido, ciudad Fallenza. Almacenes frigoríficos. Aquí hay ciudad Loza, Gerania. Esto es lo que acabo de hacer. Laboratorio P más P, ¿qué es esto? Ah, mira, la ruta 17 y 18. Que estuve, pero solo para capturar un Pokémon. Hay entrenadores. Un objeto, otro objeto, 3, 4, 5, 6 objetos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un sitio de curación de Pokémon, que supongo que es un laboratorio, según esto. Ah, mira, hay dos Pokémon más aquí. Ojo, 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 vale, es que ocupa las dos páginas. ¿Y esos objetos qué son, tío? ¡Oh! La MT Rayo. Y la MT Tóxico. Y doble equipo y telequinesis. ¡Y cascada! Tengo que ir. Tengo que hacerme esa ruta entera. Uy, está doblado esto.
Cueva Loza. Cueva Loza. Cobalion. No, aquí ya fui. Ciudad Teja. Eso es. ¡Qué hijo de puta! Es que es en invierno. En invierno está todo lo chulo. Nunca he jugado en invierno a este juego, tío. ¿Por qué nunca he tenido la oportunidad? Joder. Siempre he jugado en primavera o verano. Otoño. Ah. Sí. Tiene que ser invierno para acceder a la... a las otras cosas. Tenemos acceso a la ruta 8, a la torre Duo Draco. Aquí no pone que... vende piedras variadas. Piedra fuego, piedra agua, joyas y trozos. Te dirán con qué Pokémon te llevas bien. Recibe 3 objetos del presidente. ¡Ah! 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 Repartir experiencia. Amuleto y roca del rey. Es verdad, tío. Vale, no parece haber ningún combate no deseado. Simplemente tengo que levear hasta el nivel 39-40 para el gimnasio, que es de tipo hielo. Lo cual me deja a mí un poco en la mierda. Bueno, tengo a Juan Loncón. Tengo que sacar entonces al otro, a la tortuga. Que no te preocupes, la saco ahora mismo. Y así ya no tengo que acordarme más de eso. ¡Oh, no puede ser! Me he quedado sin pilas. Tendré que guardar y salir y todo eso. ¿Cuánto tiempo llevo? 26 minutos. Vale, pues lo voy a dejar por aquí. Terminaré de evolucionar a la gente esta fuera de cámara. Es que no puedo guardar. No está el botón. Esto no es la 3DS. A ver si por casualidad me lo reconoce. Pero es que qué va, tío. Tengo que ponerle pilas. Dudo que me lo reconozca. ¿Puedo hacer save state? Claro, puedo hacer un save state o lo que quieras, pero... me refiero a guardar bien. No he hecho un save state en mi puta vida, Julio, en este juego. Pilas. ¿A ti te gustan las pilas? Mucho. De pequeño me las comía. ¡Joder! ¿Y las meabas, eh? No. ¿Meapilas? Soy una meapilas. No salen. No, pero me dio un shock en las pilas y de eso o algo. No sé, mi madre me contó algo. Tu madre te contó algo y tú te lo crees. ¡Ay! Por favor, dime que me reconocerás. ¿Qué ha pasado? Que me iba a atragantar, gracias. De nada. Dime que me reconoces el control. ¡Viva! ¡No lo... ¡Oh! ¡Lo ha reconocido! ¡Ole! ¡Qué guapo! Es que tenía mis dudas, porque este puto emulador... si el mando no está encendido, cuando lo abres, ya no le reconoce el mando. Ya tienes que ir a tomar por culo. Vale, pues yo he metido a... tortuga. Sí, lo llamo tortuga porque es una puta tortuga el que diga que no. ¡Miente! Es que me vendrá bien contra el siguiente líder. No es por nada. Ay, palpito. Venga, Adolf, estás a punto. Estás a puntísimo de subir de nivel. Podrías subir y ya está. Dos más, dos combates más. Venga, va. Es que quería evolucionarlo dentro de cámara. El otro ya me da igual, pero este... Gracias. De hecho, ya que no hay combates por aquí, podría ir a buscar los objetos que me van a dar y tal. ¡Oye! ¿Pero qué? ¿Será hijo de puta? Club de fan de Pokémon, sí. ¡Dios, qué rabia! Hola, presidente. ¿Qué Pokémon eliges? Elijo al más fuerte, al Juan Loncón. ¡Wow! ¡Es increíble! Ah, entonces supongo que... ¿Adolf? ¿No? Tiene que haber diferencia. ¿Javix? Tendré que subir al 40 y pico para que me dé el repartir experiencia al otro. Porque Christian estaba al 25 y ahora al 37. Pero tiene que subir hasta el 50. Hostia, pues sí que tengo que subir de nivel. ¿Qué hablas tú de Zekrom ahora? Además, a contar la hostia, no me acordaba del evento legendario
de Zekrom y esa gente, tío. Y yo cállate. Pues, según la guía te dan un montón de cosas, pero después vienes aquí y tienes que saber... ¿Qué dice? Ah, este es el que te dice si te llevas bien con tus Pokémon. Vale, me da igual. ¿Tú qué? La torre. Hola, pasa, pasa. Qué alegría, qué alboroto. Acierta y gana con nosotros. ¿Qué persona? Ah, esto también lo pone. Te dan un antídoto o no sé qué. ¿Qué es lo contrario de analógico? Digital. Coño, conexión. Doble. Estado. Yo qué sé, tío. ¿Dónde ponen el digital esta gente? Dicha, descarga, dragón. Varios. Digital, aquí está, pues vale. Lindon, correctísima. Antídoto, ¿ves? Y después un antiparálisis. Así que os den. Vale, para ir ahí tiene que ser invierno. Y no puedo ir. O eso parece, vamos, no sé. Aquí ya he ido. Pues es que no hay mucho más que hacer. Seguiré entrenando aquí. Vale, pues cuando esté a nivel 40 y pico, 50, ya no me valdrá. Ya no me valdrá mucho la pena el repartir experiencia. Pero bueno. Uno más. ¡Hola, Shellman! Hombre, uno más, pero justo este, tío. Encima me hace críticos de los cojones. Y yo no, claro, yo estoy usando cuchillada. Un ataque que siempre suele ser crítico, pero llevo sin hacer un crítico 50 años. No tendré que hacer otro puto combate porque este no ha sido suficiente. Y tiene que ser un Shellman. Yo, mira, de verdad. De verdad que no. Venga, Havix, a tope con este. Yes, we can. Protección falló. Bueno, pues no te preocupes. Tira el plumerazo y ya está. ¡Ah, lo evitas! ¡Yeah! Ahora te proteges. Bueno, estamos aquí todo el día, no pasa nada. Paso de dormirme. Le voy a meter un terremoto en toda la cara. Mira, me da igual. Y no lo mato. Y no lo mato. ¿Qué? Por subir... Nada, 3 puntos de experiencia que me va a dar este hijo de puta. Todo el día aquí. Un juego muy divertido. Ahora me he despertado y hago terremoto. Ah, pero se ha protegido. Así que venga, un turno más. Hombre, Jorge ha subido al 31. Ha subido... ha evolucionado antes, Jorge. ¿Qué, Adolf? Bueno. Aquí tenemos a Azelgor. Y... necesito un poquito más de experiencia vital para que me suda. Venga, Javi. Vamos, José. Acuaro. Plumerazo. Uy, 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 uy. Mira cómo quitas. Eso va a hacer daño. Vale, tampoco tanto. Perfecto. Adolf sube de nivel, aprende de arriba todo lo que quiera. ¡Me cago en la! ¡Claro! Como el otro ha evolucionado, ya no... Bueno, tengo que capturar otro de todas formas entonces para que evolucione. Lo haré fuera de cámara. No voy a perder más tiempo. ¿Cómo se llama? Azelgor. Te das cuenta, ¿no? ¿Por qué? Ha evolucionado. O sea, ha subido de nivel Jorge con Adolf en el equipo y ha evolucionado. Adolf ha subido de nivel con Jorge evolucionado, con lo cual no va a evolucionar. El tema es que tiene que estar aquí la preevolución de Jorge. De este. No hace el gol, sino Shellman. Claro, no lo tengo. Tendré que capturar otro. Me encanta este juego.